Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida, código postal 32819, enseñándote una unidad aquí de dos dormitorios, dos baños que se está vendiendo ahora mismo. Andamos en el Showmobile. Vayan, vamos a verla. Es la unidad 155, están marcados los estacionamientos, allá ves a Icon Park, míralo ahí. Más para arriba está Universal Studios. Esa es la Turkey Lake. Y al otro lado está la 4. Allá está SeaWorld. Mira la banderita allí. ¿Dónde está la bandera? Mírala allí. La bandera de SeaWorld. Yeah. Ok. So SeaWorld está a 1 milla. Universal está a 4 millas. Disney está a 6 millas para allá. Eso está bien, bien céntrico este lugar. Vamos a verlo por dentro. Aquí puedes comprar para vivir, puedes comprar para alquilar a largo plazo o a corto plazo. Eso puedes alquilar por 12 meses o por noche. Está permitido. Como puedes ver, tiene dos puertas, el lado A y el lado B. Si entramos por el lado A, aquí tenemos la cocinita. Mira qué cute. Aquí tienes la sala. Okay. De nuevo, chiquito. Veo nevera, freezer, veo estufa, horno, veo microondas. Mira qué nítido, esto está sólido, gabinete es nuevo. Esta es la alacena, clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida en esta casa. Aquí tienes un closecito, tienes otro closecito aquí debajo. Ajá. Ok, so, ahí te enseñé sala, comedor, cocina y mira esto. Ajá, tienes aquí a Turkey Lake. Y tienes los 4 pajarracos estos, que son los Sens, míralos aquí, que vienen hasta la puerta de tu casa, ¿ok? En ese lago se puede pescar, esas son Dr. Phillips casas, mansiones, tomé video hace varios días de allí, brutal. Desde aquí, mirando hacia allá, todas las noches se ven los fuegos artificiales de Disney. Yo me acuerdo, yo vivía aquí. Y yo me sentaba en el cosito este que está ahí, una sillita, pa, con, a ver los fuegos artificiales, nítido, ¿ok? Aquí hay unidades de un dormitorio y de dos dormitorios. Esto antes era el Sonesta Village Resort. Y la gente se quedaba aquí como un hotel. Y ahí tenían un jacuzzi. y hay varios en diferentes partes aquí de la comunidad, ¿ok? Bueno, vamos a ver los dormitorios. Aquí tienes un pequeño chismes place, ¿ok? Bueno, dormitorio número 1. No hay electricidad conectada. O sea, hay electricidad, existe, pero no la tienen conectada porque la están vendiendo. Pintaron todo, está todo pintadito, está bien lindo. Aquí tienes el dormitorio principal. Este es el master. Este es el baño del master. Tiene ducha. ¿Ok? Con el murito, mira qué chulería. Si lo vas a alquilar por Airbnb, yo pondría 2 camas full aquí. Queen's cabin, pero va a estar bien apretado. Okay. Tienes la cosita esta aquí, para mirar para abajo. Okay. Tienes un balconcito acá. Okay. Bien chévere. Y acá tienes el closet. Ok, ¿so qué tú crees? So, este es el dormitorio del máster. Yo vivía en una unidad igualita que esta y yo lo que hacía, puse mi cama aquí y yo tenía un sofá ahí y tenía mi ventana porque era el de un dormitorio. Este es el de 2, pero mira, aquí caben 2 camas o lo que yo acabo de decir, una cama, un sofacito bien chévere, pones el televisor aquí, tienes tu baño, nítido, tienes el... El cosito este que no sé cómo se llama en español. Okay. Bueno, so este sería el lado A. Este lado, vete a Airbnb con esta dirección
y te va a decir cuántas unidades hay aquí y por cuánto se están alquilando por noche. No te vas a hacer millonario, ¿vale? Claro, pero se paga solo, es la idea. Ok, esta puerta puede ser una unidad de dos dormitorios o puedes cerrar esta puerta por completo y que no, o sea, y no tener acceso. Y este cuarto, como tiene su entrada privada, a ver cómo fue, así, no me acuerdo, bueno, ajá, a ver si me abre. Ok, este es el lado beso. Esta unidad se considera un estudio, o tú lo que harías es, aquí pones una cama, pondrías un microondas y una neverita aquí o acá. La última vez que lo vi esto, estaba aquí, microondas, neverita, y aquí estaba el televisor. Este es un dormitorio totalmente aparte del otro. Tienes tu baño, el trono, tienes tu aquel y tienes tu ducha. So, está nítido, está bien remodelado. ¿Sabes? Como dice mi amigo Gusti, no hay que hacerle nada basado en la evidencia visual. El sitio está lindo, se presta para alquilarse a los turistas. Aquí te permiten alquilarla por Airbnb. De nuevo, los números son... De nuevo, no te vas a hacer millonario. Pero mira lo interesante de esto. Si tú vienes mucho a Orlando, pero no quieres comprar casa en Orlando para vivir, puedes usar este cuarto cuando venga. Tienes tu entrada privada, tienes tu baño privado, eso está cejado. Este es tu cuarto y alquilas aquel lado para que por lo menos puedas pagar por el HOA y te sobre un chispito. ¿Okay? O alquila este lado y vive en este. ¿Ah? O alquílalo los dos, ¿sabes? Como tú quieras. Tienes dos unidades que puedes alquilar. ¿Okay? Bueno, ¿qué tú crees? ¿Te gusta? Vamos a ver el precio. Vamos a preguntarle a la libreta amarilla, que todo lo sabe, todo lo dice, todo lo revela. Ella no esconde nada. Vamos a ver, libreta amarilla, dime el precio. Coqui, coqui. Y dice la libreta amarilla, 10260 Turkey Lake Road, unidad 155. Orlando, Florida, 32819. Es del 1984, dos dormitorios, dos baños, 1224 pies cuadrados o 104 metros cuadrados. El HOA, 406 mensual. Este listing es de Gokhan Gilhan, de Coldwell Banker Residential Real Estate. Y Gokhan está representando al que vende esta casa. Están pidiendo $260,000. Lo puedes comprar en cash o con financiamiento convencional. Si tú quieres que yo te traiga, tú quieres que yo sea tu realtor, llámame. Soy Joe Rivera, realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida. Mi número 407-300-6318. Mi correo electrónico, paraisoenorlando@yahoo.com. Si te gustan los videos, dale like, compártelos, déjame un comentario, suscríbete a este canal. Estamos tratando de llegar a los 100,000 seguidores. Bueno, ayúdenme. Bueno, familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera, de acá de Orlando, Florida. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.